Título de la pantalla, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Título de la pantalla lee La naturaleza en el diseño, Grana Cochinilla, Gloria Cortina. Gloria Cortina, una mujer de mediana edad de tez clara y pelo oscuro, se para mirando la cámara en el medio de una galería que ha sido cubierta con un empapelado teñido con los tonos rosados y rojos de la grana cochinilla en el Cooper Hewitt. So in English it's cochineal and in Spanish is grana cochinilla. Título de la pantalla lee La naturaleza en el diseño, Grana Cochinilla, Gloria Cortina. Hi, I'm Gloria Cortina. I am a Mexican designer. I work with indigenous concepts and culture from Mexico, fusing it into contemporary design. Primer plano de una mano que agarra el insecto de la grana cochinilla de un cactus llamado nopal. The cochinilla, it's a beetle. It's an actual insect that it's molido. Una mujer se arrodilla en la tierra delante de un metate. Ella separa los insectos en una superficie inclinada usando su mano para luego molerlos hasta que se convierten en un polvo rojo fino. And then you dilute it with different solutions and you can get different, let's say, dyes. Después se vierte el tinte de la cochinilla en forma líquida en un cuenco de piedra. The cochinilla is mainly found in Mexico, Central America, and Peru. And from this area of the world, it just became incredibly powerful for dyes, for artists, for even food, right? Detalle de una página del Códice Xuchnutal, un documento pictográfico y genealógico sobre el pasado de la región mixteca de México entre los años 1200 y 1521 AC. Se muestra una manta peruana de los siglos 17-18. Tiene franjas de patrones geométricos y flores en rojo, naranja, amarillo, verde azulado y verde. And in Mexico, grana cochinilla is a concept that we use not only in textiles, but we also it's a very folkloric color and a very folkloric. It's part of our culture. The idea behind this map is that we wanted to capture cochinilla trails. Se muestra un video de Cortina sentada en el piso mientras mide una cuerda. Junto a ella hay un porador cuyo nombre desconocemos. Cortina está parada en una escalera al lado de una pared con un mapa del mundo. Ella usa la cuerda para conectar varios lugares. Cochinilla trails is how the pigment went from country to country and how, for example, from America, it went into Europe and then went down to Africa. Africa came to Europe and then it went to India and all the way around. So it has a lot of tenacity. And in a way, it's a very coveted pigment. A continuación se muestra una fotografía de la galería con el mapa que Cortina creó en la pared. Los continentes están representados de manera artística y están unidos por diferentes cuerdas que conectan los lugares. A continuación se muestra un mapa convencional de las rutas comerciales de la grana cochinilla. Doing this wallpaper, we worked with Holland and Sherry. Primer plano del empapelado hecho con grana cochinilla se muestra cómo se busca evocar la técnica de la acuarela al hacer amplias pinceladas de rosa, magenta y violeta. Se muestra una foto de un papel del empapelado de grana cochinilla creado por Gloria Cortina titulado Movimiento. The first idea that I wanted to conceive was to treat grana cochinilla as a watercolor. Se muestran como el tinte de la grana cochinilla se desparrama a través de múltiples pinceladas sobre una hoja de papel blanca como si fuera una acuarela. Las grandes manchas violetas con un tono rojizo se superponen en intersecciones que son más opacas. So we only diluted the pigment, the little bugs were crushed, you diluted with water, and then we started working in different strokes to get to open up all the different hues that the grana has. Primer plano del tinte todavía húmedo sobre el papel. Hay pequeños grumos que asumimos que son motas de la cochinilla.
Cortina está en el estudio de Oland y Sherry con tinte de cochinilla en una mano y un pincel plano ancho en la otra. La gente observa mientras arrastra con cuidado el pincel sobre la hoja que deja un raso rojo. Lo intenta de nuevo con un pincel más ancho moviéndolo sobre el papel en un patrón ondulado. El raso es de color rojo oscuro en la parte inferior y pasa a un rosa claro en la parte superior. So when we started the installation, as it's an organic material, when the glue was on the back panel and we started installing it, the grana cochinilla turned gray. En la galería del museo, alguien mide un panel del empapelado de la grana cochinilla con una regla. Un hombre con un cinturón de herramientas desenrolla el empapelado de la grana cochinilla y lo coloca en la pared alineándolo con un nivelador láser. Él pega el empapelado a la pared y monta cada panel uno al lado del otro. And so we panicked a little bit. But there's a saying in Mexico that when something, you know, that it's foreign to the cochinilla hits the pigment, people in Mexico say that the cochinilla gets really sensitive and it starts crying. So I told all the curators, let's be patient. The weekend passed and then suddenly the color just came back again. A continuación, un barrido de cámara muestra la galería. El empapelado de la grana cochinilla cubre todas las paredes. A la derecha hay otra obra realizada con grana cochinilla de cortina, una mesa con sola laqueada de un rojo intenso. A su izquierda en la pared está el mapa de los caminos de la grana cochinilla.